chiste malísimo, Fernando, malísimo. Pues bien, ¿qué te estás riendo? De lo malo que es, de eso me río. Carlos, ¿me buscabas? No, no andaba buscándote a ti. Estaba buscando a Fernando. ¿A mí? Sí. ¿Tú no querías que tú y yo hablásemos de una película o no sé qué? ¿De qué película tenéis que hablar vosotros dos? Nada, nada. De momento no es más que una idea. Pero tampoco es un secreto, ¿verdad? Fernando quiere que le ayude con una idea que tiene para hacer una película sobre las milicias universitarias. Mundi, ¿eh? Pues menos mal que no es un secreto, porque vosotros dos como espías no tendríais precio. No, que no es ningún secreto. Lo que pasa es que no me gusta hablar de proyectos que todavía no están en marcha, para no gafarlos. Así que una película sobre las milicias universitarias. ¿Qué idea más rara? Bueno, de momento solo es eso, una idea. Pero yo creo que puede dar lugar a una película interesante. Si tú lo dices. Me voy corriendo, que no quiero llegar tarde a clase. Au revoir. Hasta luego. Espero que no te haya molestado que le haya comentado a Alicia el motivo de nuestro encuentro. No, por supuesto que no, Carlos. No tiene mayor importancia. Lo que pasa es que no me gusta hablar de proyectos que están en desarrollo. No por supersticiones ni nada por el estilo, sino porque cuando una idea se pone en circulación, nunca sabes a oídos de quién puede llegar. Y no queremos regalarle argumentos a la competencia, ¿comprendes? Ya. Intentaré ser más discreto la próxima vez. Bien, pues te lo agradezco. Oye, Carlos, vamos a mi oficina. Allí podemos hablar tranquilamente. Está bien. Siéntate, por favor. ¿Puedo ofrecerte algo? No, gracias. Carlos, si quieres podemos ir a hablar al asturiano. Aquí estamos más tranquilos, pero si quieres ir allí... Fernando, no sé si este es un buen momento para hablar. Bueno, si no te viene bien ahora, podemos quedar más tarde. En realidad, lo que quiero decir es que... no sé si esto ha sido una buena idea. Que sí, hombre. Además, si no me ayudas tú, ¿quién lo va a hacer? Mira, lo único que quiero que me expliques es... pues alguna anécdota y que me cuentes cómo es la vida en el campamento. Yo no entiendo nada de cine. Ni falta que te hace. ¿O te crees que te voy a sentar en esta silla para que escribas el guión? No, hombre, para eso tenemos a un profesional, a un guionista. Yo lo único que quiero hacer es reunir información y luego pasársela a él para que él vaya dándole forma hasta que consiga crear una historia que pueda ser atractiva para el público. No, no, lo siento. Esto no ha sido una buena idea. Carlos, por favor, espera. ¿No te vas? Estás. Te lo ruego. Es por Alicia, ¿verdad? ¿Alicia qué tiene que ver en esto? Siéntate, por favor. Creo que te debo una explicación. Mira, Carlos. Creo que toda esa hostilidad que tienes hacia mí es por Alicia. Y que esa es la razón por la que no me quieres ayudar con la película. Te he visto cómo nos mirabas antes en la calle. No te confundas. Yo no os miraba de ninguna forma. Carlos, te aseguro que no tienes nada por lo que preocuparte. ¿Y por qué debería de preocuparme? Comprendo perfectamente cuáles son tus sentimientos hacia Alicia. ¿Mis sentimientos hacia Alicia? Alicia es mi prima. Sí, es tu prima, pero tú la ves con otros ojos, Carlos. Para ti, Alicia es algo más que una prima, es casi como una hermana. Y haces con ella lo que harías con tu propia hermana Matilde. No quieres que le pase nada, la proteges y por eso precisamente ves con malos ojos mi relación con ella. ¿Tu relación? No sabía yo que tuvierais ninguna relación. Y no la tenemos, o por lo menos no tenemos ninguna de la que tengas que preocuparte. Mira, lo que yo siento por tu prima, estoy seguro de que es muy parecido a lo que sientes tú por ella. ¿Sí? Bueno, salvando las distancias, es cierto que yo no soy familiar suyo, pero... no sé, para mí Alicia es una especie de... hermana pequeña. Y estoy convencido de que yo para ella soy lo mismo. Como un hermano mayor. Ya. Ya, comprendo. Carlos, por favor, no tienes nada que temer. Mira, yo te doy mi palabra de honor de que lo único que hay entre tu prima y yo es una bonita amistad. Nada más. Está bien, tengo tu palabra. Lamento si te he juzgado mal antes. Pero como tú muy bien has dicho, me siento en parte responsable de la felicidad de mi prima. Y no quiero que le hagan daño. Por
favor, no te tienes que disculpar. Y bueno, ahora que hemos solucionado todo, ¿me vas a ayudar con la película o no? Lo intentaré. En lo que yo pueda. Dime qué necesitas. Fantástico. Hubo que aprender a llevar y a tener el corazón y el alma herido.